Cuando las guerras lo destruyeron todo, cuando la humanidad está al borde de la extinción, cuando ya no queda nada y la única solución posible era pasar de un destello de esperanza azul a uno de color rojo. Antes de empezar de lleno con la saga Zero, hay dos puntos muy importantes que cabe aclarar. El primero es en cuanto a la estética de esta saga, ya que el rediseño de los personajes es una decisión meramente estética y hecha con la intención de marcar una diferenciación entre las sagas. Pero al ser esta una continuación directa de la saga X, es entendible este tipo de confusiones. Es más, yo también la tuve. Pero en resumidas cuentas, y en cuanto a lo que la trama y cronología indica, esto es igual a esto. Segundo, el punto intermedio entre la saga Zero y la saga X aún es un elemento inconcluso, y como dije en el video anterior, la razón por la que el final de Zero del X6 podía ocurrir tras cualquier juego es por un factor muy importante que justamente vamos a cubrir, el cual son las guerras élficas. Para quienes no lo sepan, cronológicamente hablando, la saga X tendría que terminar con un evento bélico de escala global llamado las guerras élficas, que surgió como una continuación de las guerras Maverick. Durante los eventos de la saga X, el creciente número de Mavericks estaba cada vez más fuera de control y la humanidad se encontraba en crisis. Los reploides que habían no podían ante el subyugo de los crecientes Mavericks influenciados por el virus Sigma, el cual a este punto ya se había salido de control. Es en este punto donde surgen los ciberelfos, una nueva forma de vida cibernética creada en base a energía con altas capacidades de mejorar el rendimiento de los reploides, así como también sanarlos. X aprovecha este recurso para erradicar completamente el virus Sigma mediante el uso de la Madre Elfo, un ciberelfo de gran poder capaz de reescribir la data de los reploides, el cual había sido diseñada como el arma final contra la amenaza Maverick, dando fin a la guerra. Pero es aquí donde una amenaza mayor surgió. Un científico llamado el Dr. Whale aprovechó la situación para tratar de tomar control del elfo madre, reprogramándolo y convirtiéndolo en el elfo oscuro. Su intención era utilizar las capacidades de la elfa oscura para combinarlas con un reploide de capacidades masivas que él mismo había diseñado, llamado Omega, el cual fue diseñado a partir del cuerpo original de Zero para así tomar control y gobernar por encima de todos los humanos y reploides por igual. Cabe aclarar aquí una cosa: cuando se dice el cuerpo original de Zero, no se especifica si fue un modelo descartado de Zero durante alguna de las historias de la saga X o durante las propias guerras élficas. Lo que sí se dice es que para ese entonces, la mente de Zero había sido trasladada a un cuerpo nuevo igual de funcional. Es aquí donde X, Zero y presuntamente también Axel luchan para impedirlo, pero la batalla no fue fácil. La guerra duró 4 años y arrasó con el 90% de los reploides y un 60% de la raza humana, siendo, hasta la historia, la masacre más grande conocida de los reploides. Finalmente, tras la victoria, Omega es sellado en un satélite fuera del planeta y Vale es encarcelado, borrando todo registro de su existencia. X se encarga de reunir a los pocos sobrevivientes humanos y reploides a un área apta para sobrevivir, la cual pasó a llamarse Neo Arcadia. Y Zero, en vista de que una amenaza igual pueda llegar a ocurrir, pide que su cuerpo sea sellado, lo cual va de la mano justamente con el final del X6. Es decir, esa escena es posterior a las guerras élficas. Neo Arcadia era el único lugar en la Tierra donde se podía albergar vida, un sitio donde los pocos sobrevivientes pudieron prosperar y estaban bajo la protección de X, quien en ese entonces era considerado como un héroe legendario y su salvador, siendo renombrado como el Maestro X. La cuestión es que para prevenir otro incidente similar, X decide sellar a la Madre Elfo usando su propio cuerpo como sello y convirtiendo su conciencia en un ciberelfo, todo esto sin dar a conocer al público. Pero Neo Arcadia necesitaba un líder, y es aquí donde una joven científica humana diseña una copia de X a imagen y semejanza del original, con la intención de mantener la imagen del héroe, aunque lamentablemente no salió como se esperaba. Copy X era un dictador tirano que gobernaba castigando cruelmente a todo reploide, siendo considerado Maverick, incluso castigando a humanos que se les opusieran. Es ahí donde un pequeño grupo decide huir de Neo Arcadia junto a Sayel en busca de lo único que podría ayudarles: Zero.
Finalmente, y tras muchas pérdidas, logran dar con el cuerpo de Zero y lo reviven, aunque el mismo presenta muy pocos recuerdos, y así, con su ayuda, Sayel inicia una pequeña resistencia para tratar de derrocar a Copy X y restaurar el orden en Neo Arcadia. Y así es que inician los eventos del primer Mega Man Zero. A estas alturas, estamos en un mundo devastado. Todo lo que no pertenece a Neo Arcadia es inhabitable y está en ruinas, habiendo muy pocos remanentes. La energía es escasa, y de no ser por los ciberelfos, no habría casi sustento. Humanos y reploides conviven casi sin diferenciación. Es más, los reploides para ese entonces están tan avanzados que hasta los mismos se les puede hacer modificaciones para que estos envejezcan, e incluso se han desarrollado vínculos amorosos con los humanos. Volviendo a Neo Arcadia, Copy X contaba con 4 guardianes nacidos del ADN original de X que le ayudaban a mantener el orden, los cuales eran Harpudia, Fafnir, Leviatán y Phantom. Todos ellos tomando ciertas semejanzas de habilidades de antiguas armaduras de X. Zero logra derrotar a estos guardianes y enfrentar a Copy X derrotándolo y restaurando el orden en Neo Arcadia, y siendo encomendado por el ciberelfo de X a que sea el protector del mundo durante su ausencia. Más o menos un año después, el orden en Neo Arcadia se mantiene, sin dar a enterar a la población los eventos de Copy X y su destrucción, manteniendo el orden por Harpudia. Sin embargo, la resistencia había crecido mucho y planeaban un ataque a Neo Arcadia para destruir su orden y gobierno. Mientras que al mismo tiempo, Sayel se encontraba desarrollando una nueva fuente de energía, la cual pueda proveer a la humanidad y a los reploides, para así poco a poco recuperar y repoblar la Tierra. Sin embargo, el Paizo, líder actual de la resistencia, siendo manipulado por los bebés elfos, creaciones originales del Dr. Vale, el cual él utilizaba para manipular a la madre elfo, tenía la intención de liberar justamente a ella, destruyendo la única barrera, el cuerpo original de X. Con el elfo oscuro liberado, Neo Arcadia, experimentando una crisis al perder a su gobernante, y la resistencia retirándose para evitar conflicto, y el cuerpo de X destruido, la situación no pintaba nada bien. Para colmo, el Dr. Vale regresa, con un cuerpo cibernéticamente reconstruido, siendo capaz de vivir más de 100 años, y con el peor de los timings, con el satélite que tenía sellado Omega estrellándose en la Tierra, liberándolo. Una nueva guerra se avecinaba. Antes de proseguir, hagamos un alto en esta parte, y discutiré dos teorías que siempre se han manejado, y me remontaré a la era del Mega Man clásico. Muchos especulaban que la razón por la que Light constantemente le dejaba equipamientos a X era porque este transfirió su conciencia convirtiéndose en un ciberelfo, el cual le proveía de equipamiento dadas las circunstancias. Yo personalmente no me opongo a esta teoría. La segunda era con respecto a Willy, el cual se teorizaba que de una manera u otra había logrado sobrevivir transfiriendo su conciencia a diferentes reploides, como lo podrían haber sido Serge o Isaac, y que incluso el mismo Dr. Vale era de una manera u otra una manifestación de Willy. Personalmente considero muy rebuscada esta teoría, aunque no la descarto. Es más, esto haría que un evento posterior tuviese una connotación mayor. Vale es una mente maestra, manipuladora, con sed de poder y dispuesto a hacer cualquier cosa para llevar a cabo su ambición, teniendo un plan el cual consistía en revivir y manipular a Copy X para así poder tomar el control de Neo Arcadia, y con la ayuda de Omega, quien logró fusionarse con el Elfo Oscuro, siendo una máquina de destrucción definitiva, todo parecía estar perdido. En un último esfuerzo y con la ayuda del ciberelfo X, logran llegar a Neo Arcadia y vencer nuevamente a su copia, destruyéndolo, pero todo era parte del plan de Vale, ya que se reveló ante todo el mundo como Zero mataba a su salvador, quedando la resistencia como los culpables, y así Vale tenía todo a favor para gobernar. En un último esfuerzo, Zero se enfrenta a Omega destruyéndolo, pero revelando el cuerpo original de él mismo, teniendo que enfrentarlo y destruirlo, y para colmo X había usado todo su poder, y sin un cuerpo, lamentablemente, este era su final, quedando la resistencia moralmente devastada, y Vale bajo el control total de Neo Arcadia, quien empezó a gobernar con puño de hierro. Sin vacilaciones, el Dr. Vale mataba a cualquier humano o reploide que se interpusiera en su camino. Neo Arcadia ahora se enfrentaba a una dictadura. Es ahí donde unos pocos humanos deciden huir de Neo Arcadia, tratando de buscar un nuevo lugar habitable, y para fortuna de ellos, el Área Cero, la cual anteriormente era el sitio de colisión de la colonia Eurasia en el Mega Man X5, se había convertido en un bioma natural, el cual era apto para la vida, como un pequeño paraíso, nacido de los escombros
miembros de la destrucción. Vale, en su ambición de controlarlo todo, pone en marcha el plan Ragnarok. Con un cañón espacial, pretendía destruir la Zona Cero. Su intención era que Neo Arcadia fuese el único lugar habitable, un sitio en el que pudiese gobernar a su antojo. A esta altura, la humanidad desarrolló un rechazo natural por los Reploides, llegando al punto de ser racismo. Una lucha de cientos de años por la igualdad de los humanos y los Reploides, destruida por la ambición egoísta de una mente retorcida y sedienta de poder. Whale debía ser detenido. Lamentablemente, había que hacer un gran sacrificio, pero en un giro inesperado de los eventos, el Ragnarok no ataca la Zona Cero, sino más bien Neo Arcadia, destruyéndolo en gran parte, perdiendo muchas vidas humanas y Reploides. Y finalmente, Zero, en una lucha final, decide enfrentar a Whale, en una batalla de la cual ninguno debía sobrevivir. Por un lado, Whale debía desaparecer de este mundo para que la humanidad pueda volver a tomar el control del mismo, pero por otro, Zero estaba violando la ley más importante. Whale, pese a ser reconstruido cibernéticamente, era un ser humano, y destruirlo implicaba abandonar todos los ideales por los que él y X lucharon cientos de años. Volviendo a un elemento que mencioné previamente, ¿recuerdan cuando les dije la teoría de Willy? Si en algún momento esta fuese verdad y Whale contiene algo de la esencia de Willy, esta pelea tendría una connotación mucho mayor al ser una lucha de la obra contra su creador. El cómo su obra maestra es lo único que podía detener la ambición nacida cientos de años atrás. Y asumiendo ese riesgo y sin considerarse un héroe, Zero destruye a Whale, acabando consigo mismo al mismo tiempo, siendo un sacrificio que le permitió a la humanidad volver a nacer. Los pocos sobrevivientes de Neo Arcadia y aquellos que huyeron a la Zona Cero pudieron finalmente prosperar gracias a la nueva fuente de energía desarrollada por Sayel, quien finalmente pudo cumplir con su propósito gracias a Zero. La historia a rasgos generales de la saga Zero toma mucho material referencial de la saga X, generando esa sensación de continuidad y a su vez reforzando el paso del tiempo, dejando muchos matices grises y tocando realidades morales sobre el gobierno y su manipulación, elementos los cuales se pueden encontrar varios ejemplos con nuestra realidad. Pero en fin, la historia no termina aquí y tendrían que pasar otros 200 años para que X y Zero regresen a proteger al mundo, o algo así. Antes de pasar a los eventos de la saga ZX, hay que aclarar un par de cosas. Primero, después de la batalla final contra Whale, Sayel y un grupo de Reploides exploraron las zonas aledañas a Neo Arcadia y se toparon con restos del cuerpo de Whale. De hecho, su influencia negativa era tal que esta provocaba malfuncionamientos y migrañas en todo aquel que se acercara. Segundo, Sayel, en base a sus investigaciones, utiliza material genético tanto de X, Zero como de los Guardianes para crear los biometales, una fuente de energía capaz de fusionarse tanto con humanos como Reploides, otorgándoles capacidades similares a las de sus portadores originales. Lo que sí, estas solo responderán de acuerdo a la personalidad y actitud de sus portadores. Por ejemplo, el biometal X responderá ante una persona con un gran sentido de justicia. Y tercero, la sociedad, en su esfuerzo por limar asperezas entre humanos y Reploides, se establecieron leyes que dictan que los Reploides deben tener un periodo de vida útil, y los humanos pueden sustituir órganos por piezas sintéticas. A este punto, la línea entre el Reploide y el humano es casi imperceptible. Es aquí donde nos encontramos con la saga ZX. El mundo, ya recuperado de la crisis, ha empezado a repoblarse, formando grandes ciudades subdivididas donde los humanos y Reploides viven en armonía, aunque aún hay áreas las cuales se ven amenazadas por Maverick y Mecaloides. Es aquí donde la compañía Slither, fundada por Sayel, ha hecho grandes aportes en mejorar la calidad de vida, y a partir de aquí se desarrolla la saga ZX. Su trama, la cual se centra en un servicio de repartidores llamados Hero, Vent y Isle, los cuales se ven involucrados en una persecución de unos agentes contra unos Mavericks que los terminaron atacando. En medio del percance, se revela que el paquete que debían entregar eran los biometales. Isle o Vent, tratando de salvar al grupo del ataque, se fusionan con el biometal X, derrotando a los enemigos. Es ahí donde se ven involucrados en medio de un conflicto, y al mismo tiempo, Hero se fusiona con el biometal Z. Resulta ser que un grupo de Mavericks planeaban utilizar el biometal W, hecho con los restos de Whale, para tomar control e iniciar una gran revuelta. Es en medio de ese conflicto donde Hero termina siendo gravemente herido, y en su afán de salvar a sus compañeros,
compañeros, le entrega el biometal Z a Vent y Aile, los cuales terminan fusionándose, creando el metal ZX, heredando las capacidades de ambos héroes legendarios. El objetivo justamente es impedir que los Mavericks utilicen el biometal W para iniciar una guerra de Megamans y Mavericks en todo el mundo. A esta altura, justamente cualquier ser vivo que utiliza un biometal es llamado un Megaman. Hay elementos que vale la pena mencionar. Como se dijo antes, el mundo ha hecho grandes progresos y de hecho se puede apreciar cómo el paso del tiempo ha mejorado áreas que datan de la saga Zero, como lo fue el área Zero y a su vez el área inicial del primer Mega Man X. 5 años más tarde se desatan los eventos de ZX Advent y en esta ocasión nos topamos con Ashe, una joven humana, y Gray, un niño reploide que estaba en animación suspendida. Ambos se ven implicados en un conflicto Maverick causado por Pandora y Prometheus. Ambos son rescatados y terminan en un campamento donde se les asigna el cuidado del biometal A basado en Axel, el cual, al igual que este reploide, tiene la capacidad de tomar la forma completa al igual que sus habilidades de otros reploides. Ambos son reclutados por la sabia Trinidad, tres humanos muy ancianos con partes cibernéticas, llamados los maestros Thomas, Albert y Mijail, cuyos nombres justamente se basan en los científicos de la saga clásica, y se les asigna averiguar el paradero del modelo W. Lo que en el trayecto se topan no solo con Pandora y Prometheus, sino también con cuatro Mavericks llamados los Elegidos, los cuales usan los biometales del juego anterior. Además, todos ellos se ven involucrados en una especie de juego retorcido para determinar al gobernante del mundo. Al final, todos estos incidentes terminan revelando que fueron causados por Albert, irónico, el cual tiene bastantes conocimientos del pasado y de los protagonistas. Ashe y Gray, en un intento de obtener un fragmento del biometal W para analizarlo y saber cómo destruirlo, se topan con Vent y Aile, quienes terminan enfrentándose por un malentendido, pero tras aclarar la situación, unen fuerzas para destruir todo resto del biometal W. Finalmente, estos terminan enfrentando a Albert, el cual revela que Ashe era una descendiente de la familia de Albert, y Gray era un cuerpo destinado a ser donde Albert pasaría su propia conciencia. Tras vencerlo, finalmente logran escapar, y como cliffhanger, se revela que Thomas y Albert habían hecho una apuesta, y resultaba que ambos querían reiniciar el mundo, pero de diferentes maneras, y que ahora era el turno de iniciar un nuevo mundo en base al plan de Thomas. Y esto es todo lo que sabemos hasta ahora, pero según especulaciones, podemos concluir que los métodos que emplearían Thomas terminarían teniendo éxito, pero eso es algo que sabremos una vez veamos cómo ha renacido la humanidad en un mundo postapocalíptico. Esto es todo. Debo admitir que la saga Zero es una de las más profundas a nivel argumental, aunque siguen sin gustarme sus juegos. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman, y les digo, Van 6, queda solo uno.